De nuevo en Día Salvador, lo más importante. Por supuesto, súper feliz, súper contenta. Gracias, Néstor. De verdad. Y bueno, agradecer a mis amigos de Flower, que son lo máximo. Por favor, hagan una toma. Estos zapatos espectaculares. Espectaculares. Miren, miren, por favor. No son hermosos. Y el taco negro, que está full moda. Me encanta la idea. Apoyen a la industria peruana, que es lo más importante. Agradecer a mi amigo del maquillaje también, que siempre vengo a Villa El Salvador y me encanta. A Mirko de Glamour Spa. Mirko de Glamour Spa, que me engríe muchísimo. Y a mis amigos de Flower y a ti, que eres toda una institución en Villa El Salvador. De verdad, muchísimas gracias a tu esposa, a toda tu gente y a este teatro maravilloso que ya tenemos que hacer la inauguración. Ya de verdad, felicitarlos y a los amigos de Flower en especial. Por este arte hecho en los pies, en los zapatos. Y de verdad es puro cuero, ya le hicimos la prueba, le metes el encendedor y no pasa nada. Y los tacos son firmes. De verdad, es una maravilla. Así es que de verdad, gracias por contribuir a la descentralización del teatro, que es lo más importante. Porque de verdad, sin ustedes, los actores, y de que vengan a Villa Salvador, es una cosa de locos, pero se está haciendo. No, realmente Villa El Salvador tiene muchos accesos, tiene un puente maravilloso, tienen el Hospital de la Solidaridad, tiene un montón de cosas maravillosas, tienen maquilladores de primera, productores, programas, bueno, zapatos, industria, ¿no? Entonces Villa El Salvador ya no es lo que pensábamos de pronto tan lejano. No es lo lejano que nosotros pensábamos. Cada día nos acercamos más y cada día están más cerca de la gente que reconoce que hay talento aquí. Bueno, soy pedagoga teatral y bueno, los invito. Ahorita yo tengo mi propio local en el Centro Comercial Megaplaza, al otro lado, en Lima Norte. Pero yo feliz de trabajar contigo, Néstor, aquí en Lima Sur. Y yo sé que tú vas a lograr una maravillosa infraestructura, un maravilloso local. Y para hacer teatro, para hacer arte, no se necesita gran espacio, lo único que se necesita son ganas y talento. No, y de verdad. Así es que para los amigos que nos ven por internet, te pueden encontrar en el Megaplaza. A veces yo tengo amigos que viven en Los Olivos, entonces hay que pasarle la voz. Estoy en el segundo nivel del Centro Comercial Megaplaza hace 7 años, entre Radio Shack y Leonisa, un salón enorme, grandote, clases de clown, de cajón, de danzas folclóricas, bailes latinos, teatro y actuación, modelaje y etiqueta social, locución y oratoria, cómo evitar el fracaso escolar, varios cursos que son de interés. Y también tenemos talleres dominicales que son ocupacionales, de manicure, pedicure y caritas pintadas. Qué bonito, de verdad, es una institución, Susan Leo. Así es, tengo muchos años en la educación y me encanta. Creo que el futuro de nuestro país es las nuevas generaciones, que tienen que estar muy preparadas, tienen que tener una personalidad muy fuerte para que sepan elegir a sus gobernantes, y que eso es lo más importante, ¿no? Qué chévere, así es que tu bolsita de Flower, y vamos a decirle que te haga otro parcito de zapato. Ok, amigos de Flower, un beso, que exporten muchísimo, ya saben, acá tiene una amiga, una servidora, como siempre, Susan León, o sea que acuérdense de mí cuando estén en la gloria. Qué bueno, Susan, entonces vamos a seguir buscando a todos los artistas de La Última Tentación de Cristo. Ya saben, amigos, nosotros les llevamos las imágenes, que queremos compartir esto del teatro. Claro que sí. Un beso, cuídense y los veo en la función. Lo voy a poner a ver si puedo bailar, me lo pongo para estrenarlo en la final, a ver que me dé suerte, Joanita. Te va a dar suerte, y lo bueno que el bulevar del cuero y del calzado del Parque Industrial es puro cuero. Gracias, y además que yo sé que estas cosas me lo traen con cariño, y todo lo que es dado con amor, con cariño, bien recibido por este humilde servidora, por todos ustedes. Y hablar, de verdad, una vez más, feliz, y yo sé que los éxitos, la nueva secuencia con el pizzero está, pero bravísimo. ¿Te gustó? A mí me encantó, de verdad. Bueno, van variando los invitados, en realidad. El personaje fue una creación mía, pero van a ir variando los personajes. Esta vez le tocó al pizzero, la próxima vez no sé, va a haber muchas sorpresas, así que sigan enganchándose con el programa también. No, y de verdad, mejor dicho, verte de rubia, que es una, como es una bomba a Gisela, de verdad. No, nada que ver. Lo que pasa es que un poco el tema de que siempre salgo en vecinas con pelo rojo, yo tengo el cabello negro, ahora lo tengo medio naranja, pero quise cambiar un poco el estilo, ¿no? Y como justo llegó el pizzero, me pongo de rubia, dije, será su nueva rubia. Pero bueno, yo creo que lo más importante es cómo se siente uno con su cuerpo, consigo misma. Cuando tú te sientes bien por dentro, lo reflejas afuera. Así seas gorda, flaca, chata, nada, te falta un ojo,
todo lo vas a refrescar. No. Es importante sentirse bien uno por dentro. No, y de verdad, te veo cada vez actoralmente mejor y de repente por ahí nos das una... ya tienes un programa al mediodía porque de verdad que tienes esa pasta. Cuando vi esta secuencia... Sí, para el mediodía tal vez no. Yo creo que para la noche me gustaría. Porque como que en la noche... Sola. Claro, como que en la noche yo me siento un poquito más libre de hacer ciertos tipos de bromas y tomar el pelo a las personas, ¿no? Eso me gusta. Yo soy así bien vacilonera, bien chonguera, ¿no? Y en mediodía a veces uno tiene que fingir ciertas cosas que a veces uno no es. Yo soy rey de pueblo y me gusta ser así chabacana, ¿no? Como me conoce la gente. Yo no, a veces me dicen, modérate, no puedo. Y ya pues ahí lo estoy reinaugurando. Así es que invitado, dándole la dirección para ir a comer rico. Avenida Matelini 304 Chorrillos, de Metropolitano, el paradero Metropolitano en toda la avenida. Ahí está, más claro, no cuenta. De metro a la segunda entrada. A ver, así es que vamos a comer pollo con Mariela. Doble pechuga. Gracias, ¿ah? Y gracias, todo corazón. Gracias. ¿Se lucieron? No sé, me tenés que decir vos si me lucí. Yo no puedo decirlo, quedaría muy mal. ¿Me lucí? De verdad, déjame decirte, el escenario... El escenario, que parece una pulga, me imagino yo, de lejos, ahí saltando. El cuy mágico iba de acá para allá. No, de verdad que lindo, todo bien, de verdad. Y estamos con la capitán Maricielo. Igual, los del parque te enviaron unos zapatos preciosos. Sí, de verdad, yo estoy muy contenta. Hoy eres modelo. ¿No? Unos lindos zapatos que me quedan muy bonitos. Yo agradezco acá a la tienda, a Flower. Ya tendremos otra función para que la gente que se perdió La Última Tentación de Cristo no deje de verla, porque es una obra realmente exquisita de principio a fin, con excelentes actores como ellos, no como yo, pero Susan León, Mariela Zanetti, excelentes actores. Sí, todos, Eduard Yungo, este chico, ¿cómo se llama? Gustavo Serrano, excelente actor, por favor. De nivel, una obra de nivel. Porque Néstor Monroy también es teatro. Ahora, todos los fines de semana, pásala en familia en... Tus Domingos Familiares, de la Sala Vallejo, que presenta las mejores obras teatrales para grandes y chicos, con la participación de reconocidos actores nacionales. Manda un correo con tus datos personales a netomonroy@hotmail.com y gana entradas gratis para estos fabulosos espectáculos.